Muchísimas gracias a INEA por esta invitación. Vengo en representación de quien es el director de este FPTA, que es el ingeniero Carlos Molina, que hace pocos días presentó los resultados de carpetas verdes. Y bueno, ya previsto que iba a hacer algunas presentaciones en el departamento de Rocha, y bueno, vamos a hacer lo posible por hacer una buena representación. Él les manda saludos y también el agradecimiento y las disculpas por esta situación. Bueno, este FPTA que fue realizado en la zona de Salto y Artigas, más precisamente en el basalto, una zona que prácticamente el 90% de los suelos de esos departamentos están sobre basalto, que tiene como nombre carga animal y adopción de tecnologías, lineamiento para la difusión. Fue trabajado a nivel de lo que es la regional litoral norte del plan agropecuario. Tuvo intervención en este proyecto el ingeniero Bartaburu, Pereira, Montes Duarte, Pedro de Jesús y Virginia Gravina, de Facultad de Agronomía, y Rafael Millán. Bueno, lo que se buscó con este proyecto es contribuir a la comprensión de los factores que afectan la toma de decisiones del productor ganadero en relación a lo que es la carga animal para un buen diseño, mejorar lo que es el diseño de estrategias de investigación y de intervención, teniendo en cuenta lo que habíamos visto anteriormente, capaz que no es directamente una investigación científica biológica, pero sí para tener aportes para hacer mejores estrategias de intervención. Como habíamos dicho, se había realizado en el departamento de Artigas y Salto entre mayo del 2009 y julio de 2010, por lo tanto hace 5 años, capaz que se ha modernizado un poco lo que han sido las acciones, y los resultados también han colaborado en lo que son las acciones institucionales. Los antecedentes para poder realizar este FPTA, se identificó una estrategia general en lo que tiene que ver cuando la toma de decisiones de los productores respecto a la sequía, toma de decisiones que tienen que ver con el ajuste de carga a nivel predial, ajustes de carga que en el conjunto de productores, cuando hay una sequía en esos departamentos, se reduce prácticamente en una unidad ganadera. Cuando comienza la sequía se empieza a reducir por parte de todos los predios en general, comparando los rangos de aquellos predios que podemos definirlo como chicos, que son menores de 200 hectáreas, y aquellos que son mayores de 1000 hectáreas, prácticamente aquellos predios que son pequeños trabajan con un 35% más de carga que aquellos que tienen más de 1000 hectáreas. Los productores más pequeños, lo que se ha visto es que la reducción de carga es prácticamente de 0,04 unidades ganaderas por hectárea cuando ocurre un evento de esto, o sea que las acciones de estos productores en general son mínimas. Una de las relaciones, esta baja carga, o sea, mantener esta carga, estas altas cargas, se relaciona con la relación lanar vacuno. Y bueno, la razón más esgrimida de por qué estas cargas no se bajan en las sequías tiene que ver con el tema de que el productor muchas veces ve el ganado sobre el campo como una caja de ahorro. La venta la ven como la posibilidad de tener dinero en mano y que este dinero se pueda llegar a gastar con más facilidad, porque hay algunas necesidades familiares que son postergadas. Y bueno, la recuperación de este activo de parte de los productores, de estos tipos de productores que habíamos presentado, pequeños y que a veces son reacios a lo que es el bajar la carga, es visto como difícil. Entonces, por eso, en encuestas que se han hecho por parte del plan agropecuario, lo ven como complejo poder bajar la carga. Por este motivo, se entendió que era necesario realizar
un trabajo para saber cuáles son los factores o por qué se de, cuáles eran las opciones de intervención para lograr obtener estos datos, identificarlo como un problema por parte de los productores, si en realidad era un problema, también sería parte de las preguntas que habría que hacer, y bueno, y cuáles son las medidas de manejo factibles. Una de las cosas, de las consecuencias de esta alta carga, es que en contexto de sequía se amenaza la sustentabilidad de los recursos naturales degradando la pastura, y bueno, y también que hay una pérdida de patrimonio por parte de los productores. La metodología que se aplicó en este FPTA fue la metodología Q, que es una metodología innovadora, en tanto en esa época recién había llegado, esta metodología al país la había introducido Pedro de Gedos y Gravina, y esta metodología lo que busca es un estudio del sistema, más que en términos cualitativos o cualitativos uno de los dos, sino que utiliza los dos paradigmas. Las experiencias de los actores son significativas para comprender los fenómenos. O sea, en realidad lo que se busca con esta metodología es saber cuáles son las formas de pensar y de opinar de los productores para que tomen determinadas decisiones. La metodología facilita la comprensión a partir de lo que son los análisis factoriales. Lo que se realiza son clúster según tipo, según asociaciones de cada uno de los clúster que identifiquen determinado tipo de productor. El trabajo implicó 50 entrevistas, 10 en las cuales se hicieron entrevistas semiestructuradas de una hora y media, en las cuales se lograron obtener algunas referencias, algunos enunciados que hablan de la forma de pensar o de la forma de hacer de algunos productores. Luego se hicieron 40 entrevistas más con algunos productores que pudieron seleccionar y ubicarse de acuerdo a las características de esas formas de pensar. Para esto se lograron identificar cuatro tipos de productores. Estos productores, de acuerdo a sus características, también se englobaron en dos, como en dos clústeres mayores que tienen que... Uno, el cual se lo llamó proactivo, que nuclea los matices de los clústeres 1 al 3, y otro que se lo llamó reactivo, que nuclea, representa la forma de pensar y opinar identificada con los productores 4. No vamos a profundizar capaz con los tipos de productores de 1 a 4, porque no daría tiempo, pero sí identificar o por lo menos hablar de las características de los productores que se identificaron como proactivo respecto a qué decisiones toman, cuál es la forma de actuar frente a una sequía en relación al ajuste de carga. Permanentemente estos productores van monitoreando el pasto, trabajan con cargas ajustadas, apuestan más a lo productivo, vende cuando es necesario y frente a una sequía toma decisiones paso a paso. Se antepone a los problemas, pone énfasis en observar el pasto y su estado y la disponibilidad del pasto, tiene clara la relación que hay entre una dotación no ajustada y la escasez de pastos y es receptivo al cambio técnico. Está interesado en recibir información de climas y precios, visualiza la utilidad de las tecnologías de información y comunicación y sostiene que los productores aprenden viendo y haciendo. Es partidario de las ventas de ganado, se deben hacer en otoño y prefiere siempre vender que cueriar. Tienen una visión neutra a la ganadería como negocio. El reactivo, que es el otro productor, se identificó como un productor que trabaja con altas cargas, que apuesta a la acumulación de capital en animales como caja de ahorro, es más especulativo y menos productivo, trabaja siempre con campos sin pasto y frente a la sequía reacciona tarde. El trabajar con mucho ganado, él lo elige, no es que es el, muchas veces se tiene esa disyuntiva, si en realidad lo elige o es que el contexto lo obliga a que deba trabajar con mucho ganado. Y visualiza como muy difícil efectivizar los cambios en el sistema de producción que ellos tienen
muchas veces diciendo que se debe a la escala o bueno, como ya habíamos dicho, con el tema de que lo ven como una caja de ahorro. Este mismo productor también trabajar con bajo pasto es una opción para este productor, teniendo en cuenta que creen que aprovechan mejor el pasto cuando se llega a comer del todo. Manifiesta neutralidad respecto a talleres y jornadas de capacitación y no visualiza las tecnologías de información y comunicación como una opción válida para tomar decisiones o informarse para tomar decisiones. Complementariamente, y a diferencia de los tres tipos de factores, contrario a percibir el campo como un negocio. Existe una relación entre la valoración del campo como negocio y la actitud proactiva para recibir información, valoran la capacitación, el asesoramiento técnico y la extensión. Por lo tanto, no prioriza como mecanismos compensatorios el contexto adverso que los rodea, o sea que el asesoramiento técnico, la extensión y la capacitación como que no los ve como una opción válida. También en este FPTA se obtiene información para identificar los principales canales de comunicación para el flujo de innovaciones en el basalto, en especial para lo que es el manejo del ganado, y estos productores proactivos se piensa que estos productores, el abordaje de extensión para trabajar con ellos debería ser una combinación entre lo que es el asesoramiento técnico y el empleo de tecnologías modernas de carácter masivo y personalizado, aquellas tecnologías que le brindan información directamente, que sabemos que los sensibiliza y que pueden venir ya sea por medios masivos o por celulares, por ejemplo. Se sigue reiterando la importancia de las técnicas tradicionales de difusión, como son las revistas del Plan Agropecuario, el SUL e INIA. Y en áreas que son más rurales, estos productores que viven en áreas más rurales se informan por radios locales, mientras aquellos que están en áreas urbanas, o sea que viven en áreas urbanas, tienden a informarse a través de los medios masivos de comunicación nacional, ya sea televisión, radio, prensa, páginas web. Para los productores reactivos, el abordaje de extensión debería basarse más fuertemente en el empleo de la metodología que ha venido trabajando el Plan Agropecuario, que tiene que ver con el acompañamiento estratégico basado en lo que fue el proyecto Integrando Conocimientos, que tiene que ver con la identificación de finalidades de parte de los productores y hacer un trabajo en conjunto para poder lograr los objetivos de estos productores. Para esto también podría explorarse la formación de grupos de productores para canalizar metodologías de extensión con carácter innovador, que ya veremos que en realidad de alguna forma u otra se viene haciendo, ya sea con otras instituciones o de parte del PLAM. También se identifica que la presión social de otros productores, siempre y cuando se acerque a esos productores, es una opción para ejercer presión sobre la toma de decisiones, en este caso, del ajuste de carga. A tener en cuenta, independientemente de los tipos de productores que se han identificado, es destacar cuatro aspectos esenciales en una estrategia de difusión, que es el concepto de la carga animal y su incidencia en la economía predial y la sustentabilidad pastoril. El otro es reafirmar el concepto que el ganado en el campo en periodos de sequía se convierte en causa de pérdidas y no caja de ahorro. Reafirmar el concepto de que la mejor manera de no perder dinero es adelantarse a tomar decisiones, en tanto para tomar decisiones observar lo que es el clima y los mercados, y también reconocer el estado de las pasturas como indicio para el ajuste de carga. Y el conocimiento de tecnologías de bajo costo para bajar la carga cuando tenemos periodos de sequía. Además, como productos, y teniendo en cuenta que este proyecto también tenía un cadiz más de intervención, de lograr herramientas para la intervención, primero reconocer y diagnosticar para poder intervenir de la mejor manera, se trabajó y como un agregado que no estaba previsto
La realización de cartillas para empezar en lo que es la difusión, se hicieron tres cartillas que tienen que ver con la dotación, la capacidad de dotación y el cálculo de carga y el concepto de pasto desperdiciado, también avisos radiales de sensibilización respecto a lo que es la carga y en sensibilización, pero no de parte ni de locutores ni de periodistas, sino de los propios productores que fueron entrevistados, que ven en aquellos que ajustan la carga en determinado momento, que ven el pasto como el principal indicio para tomar decisiones y no tanto el estado del animal. Bueno, disculpen el apuro, en realidad venimos en función de hacer un aporte, en tanto lamentablemente no pudimos tener la presencia de Carlos, así que hicimos todo lo posible por presentar este FPTA, así que muchas gracias y bueno, cualquier cosa a las órdenes.